Bien, esta piedra, esta gema resplandeciente, encontrada hace cientos de años en una cueva irlandesa, es la llave para llegar a otro mundo, conocido por el nombre de Gor. ¿Cómo funciona la piedra? ¿Qué es exactamente lo que le da su poder? Y la naturaleza del mismo Gor aún no han sido determinadas por la ciencia moderna. Algunos sugieren que Leonardo da Vinci ofrecía las respuestas a estas preguntas en su famoso Discursión. Se piensa incluso que la transferencia mental fue el último de los proyectos de Einstein. Entre los poderes de la piedra se encuentran numerosas experiencias extracorpóreas, además de abundantes relatos místicos y muchos secretos de la mente psíquica. Sí. Reíros si queréis, pero ese otro mundo está cerca, muy cerca de nosotros. Bueno, chicos, ya es la hora. Entregarle las hojas a la señorita Anderson. Podéis marcharos. Disfrutad de las vacaciones. Gracias, que os lo paséis muy bien. Adiós. Beverly, te veo fuera dentro de 5 minutos. ¿De 5? Ah, muy bien. Adiós. Adiós. ¡Beverly! ¡Beverly! Oh, hola. Eres muy puntual. Sí. Lo tengo todo calculado. Esto. Eso es. Si paramos a comer 20 minutos... Sí. Llegaremos allí dentro de 2 horas y 16 minutos. Ya, ¿por qué me gustaría hablar contigo? ¿Me has oído? Sí, ¿qué te pasa? No sé por dónde empezar. ¿Dónde están tus maletas? No están, porque no voy a ir contigo. ¿Qué es eso de que no vas a venir conmigo? He hecho todos los preparativos. Mira, aquí es donde vamos a vivir. No te esfuerces, Norman me ha señalado el lugar en el mar. Está completamente aislado, no hay electricidad, no hay agua corriente... Carl, estoy arrepentida, no quiero ir. Nunca debimos permitir que esto llegara tan lejos. Compréndelo, allí no hay nada para mí. No hay vida nocturna, ni clubs, ni tiendas, nada. Pero, ¿estaré yo? No es suficiente. Sobre todo, si tengo que compartirte con tu trabajo. Hemos hablado mucho sobre esta gema. Es sumamente importante para ti. El trabajo está casi terminado. Carl, estamos de vacaciones. Lo comprendo. De verdad, siento la propuesta para estudiar esa reliquia familiar. Y también sé la importancia que el anillo de tu padre tiene para ti, pero... Hola, buenos días. ¿Dando clases a Beverly de control de natalidad? Hola, Beb. Hola, Nora. No te enfades, solo era una broma. ¿En serio? Vamos, bueno, Beb. Toma. Hasta la vuelta. Ten cuidado con ese equipo. No vayas a hacerte daño. No tendremos a nadie que nos recuerde cómo era la moda de antes. Sé muy bien lo que estoy haciendo. No me cabe la menor duda. No, señor. ¿Sabes una cosa? Eres un fenómeno. Adiós.
Piedra sagrada. Es ahora de mi padre. Tu padre es peor que un bárbaro. La piedra sagrada es el espíritu de nuestro pueblo. Es mía.
¡Mira! ¡La piedra sagrada! ¡Están robando la piedra sagrada! ¡Ladrones! Mirad a esos habitantes de Córova. Huyen asustados por la derrota. Matadlos a todos. A todos. Advertírselo mío. Que no escape ninguno vivo. Vamos. Ve. Muy bien. ¡Basta, por favor! ¡Basta! Están cometiendo una gran equivocación. Yo soy profesor de física en un colegio. Nunca me he metido con nadie. Les enseñaré mi carnet de conducir para que me crean. Mire, aquí está. ¿Lo ven? Se equivoca. Yeah!
espada con armas. Gracias a los dioses, todavía sigue. Ha vuelto como un héroe. Has conseguido una gran victoria. Tienes la piedra sagrada. ¿Quién lo ha matado? Su asesino ha logrado escapar. Debéis encontrarlo. Hasta entonces, 100 personas, hombres, mujeres y niños, serán torturados. ¿Tú vas? Sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Tengo que estar soñando. No estás soñando, joven visitante. Te hallas en una tierra llamada Go. Muy gracioso. A ver, ¿dónde está mi ropa? Por favor, ¿tienen ustedes teléfono? ¿Teléfono? Hemos tenido visitantes como tú. Sabemos que has llegado aquí a través de la piedra. ¿Esta? Es un regalo que me hizo mi padre. ¿Te gusta? Muy bien, te la doy. Pero tenéis que dejar que me vaya. No. Eso no será posible. Has matado al hijo de Sar. Solo no estarás a salvo. ¿Ha muerto? Pues sin querer. Yo no tenía intención de... ¿No has ido en viento para ayudarme? ¿Ayudar a quién? No puedo ayudar a nadie. Tuve un accidente con el coche. Soy yo quien necesita ayuda. Sar me ha destruido Córdoba. Y cogido nuestra piedra sagrada como si fuese un botín de guerra. La mitad de nuestro pueblo ha sido sacrificado y la otra mitad reducido a la esclavitud, incluido Marlene. Un momento, un momento. ¿Quién es Marlene? Marlene es mi padre. Gobernaba Cor. No, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese otro? ¿Es Mal? ¿Es Marlene? Sar, el último de los sacerdotes. Llegó al trono hace algún tiempo asesinando a su padre. Como sacerdote creía en los mismos valores que nosotros. El afán de poder se convirtió en una obsesión para él. Ha atacado y destruido pueblo tras pueblo. Roba las piedras sagradas y reduce a sus habitantes a la esclavitud, asesinando a todo aquel que se resiste. Sois amigos de Norman, ¿a que sí? ¿A que esto es cosa de él? No es como ninguno de los otros. No resultará. Debemos ir solos. Sale. Solo pienso en Marlene. También yo. ¿Qué dirán los que le quieren? Casi todos saben lo que hizo. Como el poder de su alma. Por eso creyeron, al igual que nosotros, que había sido enviado como un salvador. Debemos decírselo a nuestro pueblo. Malena tiene razón. Hemos de convertirnos en lo que ellos esperan. Debemos entrenarnos.
Me duele la cabeza. ¿Pueden darme un vaso de agua y unas aspirinas? No saldrá. Los visitantes de otras latitudes ejercen una gran influencia sobre nuestra piedra sagrada. Sin ella nunca conseguirás ingresar a ti. ¿A qué te refieres? Tenemos que recuperar la piedra sagrada que nos ha robado Sara. Se la ha llevado a su reino en las montañas de Sara. Esas montañas son territorio prohibido. Por los llanos viajan con frecuencia caravanas de esclavos y hay fugitivos que buscan refugio. Debe empezar sus lecciones enseguida. Venga, ayúdame. Vamos. Cúbrete el cuerpo con el escudo. Coge así la espada. Ahora ataca sin piedad. Soy tu enemigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, atácame! ¿No está mal? ¡Venga, venga! Si yo hubiera sido un bárbaro, a estas horas ya estarías muerto. Déjame. ¡Qué pesada! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso es! ¡Ataca! ¡Muy bien! ¡Ahora avanza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso está mejor! ¡Golpea! 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 Sabía que lo conseguirías. Has aprendido muy deprisa. No es casualidad que hayas llegado a nosotros. Todo lo que ocurre en nuestro mundo o en el tuyo tiene una razón. Estás preparado para enfrentarte a Sara. Vamos. Nuestro viaje para rescatar a Marlene y la piedra sagrada no será fácil. Gore es un mundo cruel y alberga gente cruel. Aquí en el desierto todo hombre estará en contra nuestro. Incluso la arena nos engañará si puede. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No hay un camino más fácil para llegar al reino de... ¿cómo se llama? Ya. Debemos estar todos alertas. Hay que evitar cruzarte con fugitivos y nómadas. Esa gente es capaz de matar por un simple harapo. ¿En tu mundo no hace tanto frío como el nuestro? Más o menos. Lo que ocurre es que no estoy acostumbrado a pasar las noches en el desierto. Si ahora estuvieras en tu mundo, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Estaría en una cabaña maravillosa junto a un lago. Muy abrigado con un jersey. Sentado junto a una chimenea, con Beverly a mi lado. ¿Tienes mujer? No, es solo un sueño. ¡Miente! ¿Dónde está el resto? No, dime. ¡No lo sé!
tu lealtad no es más que una gran no crees. Salir buscando. Continúa. ¡Están atacando! ¡Despertad! ¿Estás bien? Sí. ¿Elder? Muy bien. Tom, ¿quién estaba de guardia? ¿Tú quién crees? Hemos perdido casi todo lo que tenemos. ¿Tom? Estopalos no está muy lejos. Conseguiremos comida. No nos darán ni un poco de trigo. ¿No te habíamos dicho que estuvieras de guardia? Debemos ir. Pueden volver con refuerzos en cualquier momento. Es peligroso, sería. Elder, guárdame esto en tu bolsa. ¿Cabot? Esos pobres desdichados van camino de las minas de sal. A los niños los llevarán a las casas de los ricos como esclavos. Tendremos que tratar con esos bárbaros si queremos conseguir comida. Talena debe parecer una esclava. Cabo, necesitamos tu ropa. ¿Mi ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? Has sido tú quien nos ha metido en este lío. ¿Te parece bonito lo que has hecho? Apriétaselas bien. Cabo, en el reino de Sarn a las mujeres no les está permitida la libertad. Va. Debemos alejarnos de la ruta de los esclavos. Talena, perdóname. No te preocupes. ¡Yo dejo a la esclava! Vamos, Cabo, te hemos venido por comida. No les prestes atención. Recuerda que tienes que tratarme como si fuese una esclava. Necesitaremos más armas. Nos serían de gran utilidad dos espadas. Muy bien. Y flechas y un arco para Talena. Sí. Hay que tener cuidado. Un paso en falso y estaremos perdidos. Lo primero que haré será visitar a ese mercader que conozco. ¿Quieres que te acompañe? No, iré yo solo. Tú encárgate de cuidar de Talena. ¡Cabo! ¡Compren este maravilloso animal! ¡Se lo voy a buen precio! Gracias, ya hemos comido. Talena, ¿qué es este lugar? Una taberna. Surbus, amigo mío.
Solo quería llevarme un recuerdo antes de irme de la ciudad. ¿De verdad? Ven aquí, enano. Te dije que no volvieras. Misericordia. Te advertí que no te acercaras a la ciudad. Vete, no vuelvas. Te cortaré el cuello, ¿me has entendido? Muy bien. ¿Me has entendido? Inmediatamente. Enseguida. Gracias, señor. ¿Qué? No entres ahí. Yo también quiero beber algo. ¿No has visto ya bastante? Vamos. Bebida para tres. Tenemos mucha prisa. ¿Ataduras son estas? Son tiempos difíciles. El metal es escaso. No es forma de llevar a una esclava. ¿A dónde os dirigís? A las montañas de Sarlac. ¿Dónde? Al reino de Sarlac. ¿Al reino de Sarlac? Lo normal es salir de allí. Lo siento por vosotros.
nunca conseguiréis llegar. El fuego ha destruido todas las tierras. Y hay forajidos por todas partes. Es peligroso. ¿Verdad que hay forajidos por todas partes? Gracias por avisarme. Necesitaréis comida y armas. Y también este mapa, si queréis llegar. Ya está bien. Hay una cosa que deseo. ¡Torna! Vamos a ver cómo se defiende esta esclava en la arena. No permitiré que... ¡Sangre! Si tu esclava gana, obtendréis el mapa. Si pierde, me quedaré con ella. ¡Con tu cabeza! ¿Qué tal? ¡Tú! Hemos hecho un trato. Quiero ese mapa. ¿Quieres el mapa? ¡Estafador! ¡Dame ese mapa! Sujeta la lengua. ¡Vamos! ¡Te acordarás de mí! Talena, ¿estás bien? Sí, muy bien.
Debes aprender a controlar. Esa gente son bárbaros. Ya me he dado cuenta. ¿Lo tienes todo? Sí. La bota. La lena. Toma. Pero es mucho tiempo. Toma. Conozco atajos. ¿Y qué hacemos? Nos lo llevamos. Toma, ayuda. Vamos. Sorbus es un hombre al que no le gusta perder una apuesta. Jamás os perdonará. Vamos, no te quedes atrás. Esperad. Debemos ir por ahí. ¿Tenéis algo que me pertenece? Sí, ella. Ya os lo advertí. No le hagáis daño. Es mía. Sin su jefe no tienen valor para pelear. Si Hat está en lo cierto, las montañas de Sagar quedan en aquella dirección y son temibles. Cruzándolas, nos ahorraremos varios días. Aquí suena hueco. Es muy extraño. Vamos, aún queda un largo camino por recorrer. Hemos de aprovechar antes de que se haga de noche. Estoy muy cansado. No puedo más. Yo me mandaría a meterme en esto. Estoy seguro de que... ¡Ayudadme! ¡Me estoy hundiendo! ¡Ayudadme, Thor! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme fuerte! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Ay, no te cueste! ¡No te cueste! ¡Ayudadme! 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 ¡Brazo! ¡Cógete a mi brazo! ¡Tirad! ¡La bolsa! ¡Me están hundiendo la bolsa! ¡No tiene mi espada! ¡No, no vayas! ¡Tengo que recuperar mi espada como sea! ¡Ayúdame, cabo! ¡Ya la tengo! Hemos visto al hombre que está aquí. ¿Dónde? En el pueblo de Stotanus. Al parecer se dirige hacia estas montañas. Dejadlo llegar. No me gustaría que tuviera queja de nuestra hospitalidad. Cuidado.
mapa. Venga. Dale, hija. Que no te vea. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Detened la caravana! No pasa nada. Voy a hacer mis necesidades. Continuad, enseguida voy. Muy bien. Vamos. ¡Leo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Fuerte! Vámonos. Se dirigen hacia allí. Vosotros esperad aquí. Thor, ven conmigo. Vamos. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Fuera. No hay peligro. Adelante. La arena. Sal. Espera. Espera. Ahora, deprisa. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Hay que seguir. Thank you.
Ahí está. La puerta trasera de Sara. La única ventaja es que él no sabe que existe. Debe haber algún túnel que nos lleve hasta la mina. Tened cuidado, no resbalar. Esto está muy oscuro. No separéis ninguno de la pared. ¿Y tan oscuro? No veo nada. ¡Cabo! ¡Tu anillo! Ve delante. Ahí está el túnel. Adelante. Es una víctima de Sara. Una enfermedad que mata a muchos en esta región. Ojalá su agonía no sea demasiado larga. Continuad andando. No os paréis. Hemos de llegar antes de que amanezca. Seguidme. No os separéis. Apenas se ve. Cuidado con esa antorcha. ¡Adelante! ¿Qué ocurre ahí detrás? ¡Vamos! El reino de Sar. Un momento. Dije que os traería hasta aquí. No que entraría en él. Mirad qué hermosura. Fijaos qué cuerpo tiene. Verdaderamente es una joven muy bella. Pórtate bien o te castigaré. ¿Cuánto ofrecéis por ello? Yo te doy 5 monedas. 7, ¿te parece bien? Es muy poco. ¡10 monedas! ¡8! Solo 10 monedas por esta criatura. Te ofrezco 20 monedas. Solo 20. Tengo que alimentar a toda una familia. 30 y se la vida. Nos interesa esta hermosa gacela. ¡Vamos, mirad qué maravilla! ¿No queréis llevaros la vuestra casa? ¡Detenedlos! ¡Deprisa, vamos! ¿Cuánto me ofrecéis por esta?
¡Dejad de mirar y atendedme, atendedme! ¿Cuánto partéis por esto? ¡Marchaos! ¡Estáis impidiendo que venda la mercancía! Bienvenido al reino de Sar. ¿Habéis venido hasta aquí para verme? Hemos venido por la piedra sagrada de Córova. ¿Córova? Sí, pero ¿por qué esa piedra sagrada es tan importante? Vengo de un mundo distinto, llamado Tierra. La piedra es mi billete de vuelta. Muy interesante. Y cuando ellos pasan un tiempo entre nosotros, suerte que no te permita usar esa piedra sagrada para regresar a ti. Tierra. ¡Sí, tierra! No abandonaré a mis amigos. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Tus amigos? Continuamos sin poder para. ¿Por qué te preocupas tanto de ello? Porque son seres humanos. Mira, yo, aquí, soy el único que le decía hasta el día hoy. Soy tu destino. ¡Qué joven tan bello! Thank you.
Tapa, eres hermoso. Ve. ¿Mi señor? Encárgate de dar placer a nuestro invitado. Sí, mi señor. ¿Todavía sigues pensando en tus amigos de Caraboa? Córdoba. Córdoba. Estoy seguro de que sabrá satisfacer. Ha complacido a muchos. Sabiado. Hazlo feliz. ¡Disfrutad de la fiesta! ¡Disfrutad! ¡Que caigan la comida y el vino! Las piedras sagradas. Yo solo soy una esclava del placer. ¿Dónde las guardan? ¿Dónde está la bóveda secreta? Si quieres ser libre, tienes que ayudarme. No deseo ser libre. Déjame satisfacer. ¡Basta! No más música. ¡No más baile! ¡Nobles! ¡Invitados del reino de Sar! Amigo mío, permítame. Es honor. El momento de la ceremonia de posesión. ¡Traedla! ¡Que se arrodille! Coged esta misma. Lo que vas a ver es un juego. Un juego que da mucho placer. Voy a darte la oportunidad de experimentar el placer. De producir todo. Vengo. Muy bien. ¡Qué rápido se van dando las costumbres en nuestro mundo! ¿Verdad? Marcada.
Magdalena. Esta mujer te pertenece. Márcala. Traed a esos guardias. Mientras lo hacéis, trataré de pasar. ¿Lo haréis? Sí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡No te escondas! Somos nosotras, dos mujeres. ¿Quién os envía? Un amigo tuyo. ¡Chao! ¡Sartu! ¡Quedaos donde estáis! ¡Yo cogeré la llave! Magdalena, estoy aquí. ¡Perdón! ¡Ayúdame! Las llaves. Magdalena. Magdalena, ¿lo has encontrado? Sí. Ahora debemos encontrar a Marlene. Seguramente estarán los calabozos que hay debajo. ¿Cómo se llega? Sigue ese pasadizo y luego a la izquierda. Capa. Ten cuidado. Marlenus. Marlenus. He venido a ayudarte. Soy amigo. ¿Puedes andar? ¿Dónde están las piedras sagradas? Yo me llevaré. Es por ahí. Sarco me torturaba donde las guarda. La entrada está bloqueada. Ayúdame. Thank you.
Aquí se encuentran las piedras sagradas de todos los pueblos destruidos por ese asesino. ¿Cuál es la de Córdoba? La piedra que buscamos brillará cuando sea tocada por un amigo de Córdoba. Por favor, ayúdame. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Talena! ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Marlene! ¡Padre! ¡Talena, cabina! ¿Te han hecho daño? Estoy y tengo una piedra sagrada. ¡Marlene! ¿Cómo podemos salir de aquí? ¡Seguidme! Es inútil, nunca lo lograremos. Ayúdame. ¿Necesitáis ayuda? ¿Es Cap? Por favor. Dame las llaves. Vamos, vamos, vamos. ¡Hacedlo! ¿A qué esperáis? ¡Vamos!
Tengo una sorpresa reservada para ellos. Traedlos. Enseguida. Tu libertad ha sido libre. Ha durado lo suficiente para estar satisfecho. Tu cuerpo no debe ser contaminado. Ya no convertirás en esclavos a personas libres. Han recuperado un deseo de luchar. No podrás arreglar. Ya que estáis tan apegados a esos valores y a esa piedra sagrada, he decidido que sufráis el mismo destino. ¿Está todo preparado? Lo está. Empezando a ella. Esta ciudad será reconstruida. De todos los rincones de Gor vendrán personas portando una piedra que se unirá a los muros de nuestra ciudad. La libertad se ha reconquistado. Thank you.
nos has ayudado a romper los lazos de la esclavitud. ¿Cómo podríamos pagar? Bueno, ya hablaremos de eso. ¿Con una cabaña en las montañas, cerca de un lago? ¿Con una chimenea? ¿Y un buen jersey? Ven conmigo. ¿Quién eres tú? Zenos, un sacerdote. He venido a guardar la piedra sagrada. Llegas un poco tarde. Eres un extranjero. Nunca te había visto en Córdoba. Nací aquí, pero me fui hace muchos años. Ahora he regresado. ¿Y dónde has vivido esos años? ¿En la corte del rey Sarón? Hay otros sacerdotes reyes, bastantes. Yo no soy más que uno de ellos, un humilde servidor de los dioses. No me gusta ese hombre. No confío en él. ¿Y yo? El otro mundo no sea más tosco. Hola, Carl. Claro. ¿Has conocido a alguien en las vacaciones? Con permiso. A unas cuantas personas. A un sacerdote rey, a su hijo guerrero, a miles de esclavos y también a un enano muy gracioso. ¿Qué imaginación tienes? Beverly, no pierdas el tiempo con este imbécil. Vámonos, esta. Norma, vámonos. Solo... Norma. Ven aquí. A ver. Dime, Cabo. Norman. Dar. Dar. Perdón. Dar. Espérame, Dar. En la tierra de Gor, la esclava Lara fue vendida por su dueño a Marlene, el rey. Allí la encontré por segunda vez. Enseguida me di cuenta de que en su pequeño cuerpo se hallaban los medios por los cuales yo, Zenos, un humilde sacerdote rey, podría tener en mis propias manos la piedra sagrada y convertirme en el gobernador de Córdoba. Allá en la tierra estaba el único hombre que podía impedírmelo. Tar Cabot. Thank you.
Thank you.